Bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Alejandra y en el video de hoy les tengo una reseña de un labial mate que tenía antojos de probar desde hace un montón de tiempo y es el Megalast Liquid Catsuit de Wet n Wild. Este es como un labial muy icónico en tema de la moda mate porque fue uno de los primeros que salió y a mi modo de ver es de los que tiene los colores más bonitos, o sea, como unas variedades de tonos muy muy bonitos y más accesibles en temas de que es una marca de droguería en Estados Unidos y que acá se consigue a un precio medianamente bueno porque yo pagué como 26 mil por él. Tengo el tono 92 1B o Nudist Peach, que sería como durazno desnudo, en este color que me pareció muy lindo. Yo soy o de neutros o de colores muy oscuros, pero lo que son rojos, morados, rosados, yo eso como que no, por alguna razón, o muy nudes o muy oscuros. Entonces este me pareció ideal como para un maquillaje para todos los días, maquillaje para ir a trabajar, maquillaje para ir al médico, para la citología, yo qué sé. Algo que me pareció súper válido mencionar es que yo cuando vi este labial dije, yo este tarrito ya lo conozco, ¿dónde lo he visto? Y es que es prácticamente igual al componente o al empaque que utiliza la marca Jeffree Star. Entonces si los ponemos uno al lado del otro, yo creo que nos damos cuenta que son prácticamente idénticos. Siento que son hasta del mismo grosor, la tapa es igual de alta en ambos casos, entonces es el mismo componente. Me resulta bastante cómodo, así que me parece bien. Este trae 21 onzas o 6 gramos y el de Jeffree trae 0.19 onzas con 5.6 gramos, o sea que técnicamente el de Jeffree trae un poquitico menos que el de Wet n Wild. Ahora, para probar un labial líquido, yo normalmente lo que hago es exfoliar e hidratar los labios, pero este labial ya lo probé ayer y me pasó algo extraño mientras lo estaba probando, o sea, como que la fórmula no se terminó de secar bien y creo yo que es porque yo hice esa exfoliación y puse la crema como el bálsamo hidratante justo antes. Entonces hoy lo que voy a hacer es que ya que lo exfolié ayer, voy a volver a intentar a ver qué tal me sale hoy. La verdad es que yo he escuchado un montón de cosas positivas sobre esta marca y estoy segura que fue mi forma de usarlo porque a muchas personas les sirve la fórmula. Entonces vamos a intentar hoy a ver cómo nos va, porque ayer no se veía tan bien, como que se secó por partes. Lo primero que hago entonces es retirar el poquito de hidratante de labios que todavía tengo con una toallita húmeda. Y ahora voy a batir el tarrito, solo porque creo que esta es la mejor manera de probar estos labiales, porque todos los líquidos necesitan estar bien mezcladitos. Entonces mezclo la fórmula y esta es la tapa, es exactamente igual al de Jeffree, no puedo decir absolutamente nada. El tubito es transparente, el aplicador tiene una curva lo más de interesante, se ve bastante lindo porque es exactamente igual a uno que ya conozco. Ahora sí, vamos a probar el color. Bueno, pues lo primero es que el color está precioso. De la primera sacada del tubo salió una gota muy grande pegada al aplicador, entonces como que me alcanzó para todo el labio inferior. Ahora vamos a mirar el superior. Importantes que notar este punto y es, uno, el color no es full sólido, tiene un poquito de parche en la parte de arriba. Me voy a acercar un poco más porque probablemente la cámara no lo pueda percibir tan bien, porque en realidad no es algo como muy grave, pero cuando aplicas el pigmento con el aplicador, como que hay partes, digamos acá, en donde queda un pequeño parche con el color de mis labios que se ve un poco más oscuro debajo. Y otra cosa que noto es que es seco, súper seco, se seca bastante rápido, en alrededor de unos 30 segundos. Cuando estás terminando de aplicar el color, el inicio ya está prácticamente seco, y si tienes los labios un poquito arrugaditos o un toque resecos, por mínimo que sea, se va a marcar full, full, full. Yo veo las líneas ahí, pero si me les alejo un poquito, no se nota, ¿ven? O sea, como que el color es muy bonito, entonces como que esa textura extraña no se nota. Quiero hacer el experimento de poner otra capa solo para ver si este labial aguanta retoques y si se seca con dos capas.
Bueno, la segunda capa de hecho se ve bastante bien. No la apliqué completamente por todos los labios, sino solo por las áreas en donde yo veía parches y como huequitos. Hay algo que sí no puedo negar, es que el color es precioso. Se ve muy, muy bonito, especialmente como en mi tono de piel y como que con el maquillaje coordinó bastante bien. El perfume que tiene es mínimo, prácticamente invisible, no existente. Hay algo que sí me parece súper extraño y es la textura del producto. Se siente muy como un brillo, o sea, como chicloso, como medio mantecoso. Es extraño porque no había sentido yo esa textura en otro labial mate. Siempre son o muy líquidos o medio en textura tipo mousse, pero nunca chiclosos. Y entonces es extraño ver esa forma, como que aplica casi como un brillo y luego se seca y queda mate como una tiza. No se siente tan pesado en los labios, pero sí reseca full los labios. Me gusta mucho más de lo que me gustó ayer. Ayer me tenía como rabona porque no se aplicaba bien. Creo que esta fórmula es un poquito celosa. Creo que no permite que pongas un bálsamo debajo que esté muy perceptible ahí, como que muy denso, ni tampoco que el labio esté muy seco, porque de igual forma va a resecar full los labios. Entonces creo que tiene su gracia, como su formita de aplicar graciosa, que es lo que permite que se aplique bien. Otra cosa que me gusta mucho es que cuando seca, seca muy mate, súper opaco, y creo yo que esa es una de las razones para que se seca tanto los labios. La verdad no tengo mucha queja, lo único que pienso es que no es la fórmula más amigable para el usuario, tal vez no es la más cómoda de usar, pero sí es verdad que casi no la siento. O sea, no se ve perfecta, no me malinterpreten, pero es que yo siento que los labiales de Jeffree Star quedan muy perfectos en los labios y se adaptan muy bien, y este al secarse tanto, pues no sé, siento que hace ver los labios muy resecos, como muy partidos. Pero es solo una percepción, en realidad el labial no está para nada mal. Pero si me preguntan, la fórmula de los labiales mate de Lily Pink es mucho mejor. Quería hacer el segundo intento porque lo que les dije ayer, la primera vez me fue súper mal, no sé por qué no se adaptó bien el labial y quedé súper molesta. Entonces dije, no, vamos a volver a grabar el video porque de verdad que lo intenté de muchas maneras y no me salió ayer, pero hoy ya está saliendo. Pensé en hacerles la prueba de la empanada, pero es que si sigo comiendo empanada de esa manera me toca comprar un lente gran angular para que me salgan todos los cachetes, entonces pues no vale la pena. Así que el día de hoy vamos a hacer la prueba con yogur griego. Ya que se secó el labial y ya lo siento completamente terminado, seco, finito, vamos a hacerle una prueba de qué pasa en caso de que llegues a comer. Obviamente yo sé que ponerle algo encima lo va a correr, o sea, yo lo espero, pero lo que quiero ver es cómo se empieza a desintegrar y si recibe un retoque así como de buena manera. Además, porque te va a mostrar qué va a pasar si te lo pones en la mañana y luego almuerzas, qué puede pasar. A mí me pasa algo mucho cuando como este tipo de comidas con labiales mate, y es que la cuchara siempre queda manchada, pero no fue el caso. Sí les había dicho que odio el yogur griego, pero es el mejor snack del mundo porque te llena mucho. Bueno, par cucharadas y el labial está intacto. O sea, esta vaina es súper seca. Entonces vamos a hacer algo como para tener un poquito más de perspectiva que tanto aguanta. Yo en unos 15 minutos me voy a sentar a almorzar, así que vamos a insertar a la Alejandra del futuro a ver cómo le quedó el labial después de almorzar. Generales, creo que el labial es un buen labial, pero creo que el acabado puede ser mejor. Es el mate, mate recontra mate que estabas buscando, pero si los labios están un poquito resecos, se va a ver muy, muy seco. Recomendadísimo utilizar exfoliantes y muy buenos hidratantes para labios para utilizar este tipo de labiales para que de verdad se puedan lucir. Y por qué no utilizar un lápiz debajo para evitar que cuando se marquen las resequedades de los labios, pues se vea sin color, sino que debajo ya haya como una capa de un color similar. Es práctico en el sentido en que se seca muy rápido y obtienes el resultado que necesitas muy rápido. Lo que pasa es que el acabado no es tan perfecto ni tan prolijo como otras marcas ofrecen. Si en realidad estás muy curiosa, no creo que sea una mala compra ni que vayas a desperdiciar el dinero, pero hay mejores fórmulas por precios más económicos. Por ejemplo, los labiales de Lily Pink tienen una excelente fórmula en labiales líquidos. No vayamos más lejos con los colorísimos tinta de Vogue, que son excelentes. Los labiales líquidos mate de Sami son un poco más pesados, pero ofrecen un rango de color divino, en donde hay una muy seguramente un dupe de este color. En realidad es un muy buen labial, pero todo está en los gustos y en cómo tú te sientas más cómoda con las fórmulas. En lo personal, yo seguiré utilizando este labial solo porque el color me parece increíble y seca súper mate. Entonces trataré de encontrar la manera en que los labios no se vean tan resecos y el color quede un poco más parejo. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si así fue, no olviden darle like, comentar y suscribirte a este canal. Tenemos video nuevo todos los lunes, martes, miércoles y jueves, pero como el día de ayer no les subí
video. Voy a subirles uno mañana viernes para que no quedemos como sin, como con ese hueco tan charro, ¿vale? Así que nos vemos mañana en el próximo video. If I opened up and